love, suicide is killing me. You're getting into my head, you're like a guillotine. You've got me gasping for air in your vicinity. And now you're saying some things that you don't really mean. Just really mean, how the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene. Putting up a front like it ain't a thing to me. I swear that's gotta be the worst position to be in. Being, I guess you feel like you've been ignored. Acá se puede ver un data con su cable de poder, el cual va a la toma de corriente. Este es el cable VGA que se conecta del data hacia el computador, y acá tenemos el notebook. El cable VGA se conecta con esas puntas, ahí debe ir conectado. Esto va a ser según el tipo de data. Una vez conectado el cable VGA al data, lo debemos conectar igualmente con esas puntas al computador. Nos tenemos que fijar que las puntas, esas que se ven ahí, estén justo en las ranuras. Vamos. Se conecta y ya tenemos una parte del proceso listo. Ahora tenemos que fijarnos que el cable de corriente esté conectado en las tres puntas que se negan allá. Según el data, tenemos distintas formas de colocar todo lo que es el cable VGA, la dirección y todo. Una vez ya conectado este cable a la toma de corriente, podemos en este momento ya proceder a prenderlo. Una vez apretado el botón de encendido, aparece ya la imagen en su poder. Disculpen el desorden de la sala, pero estamos en remodelación. Así sería ya la proyección y se muestra lo que se está proyectando acá en el data, o sea, en el computador.